señor. Ahí no tengo chocolate, pero se lo hago más tarde. Sí. ¿Qué era lo que le pasaba anoche a Martica? Es que desde la casa se oían unos gritos. Yo la verdad pensé en venir a ver si podía ayudar en algo. Pero con esos gritos, no, tremendo susto que me dio. ¿Qué fue lo que le pasó a Amalia, a la niña? La verdad, yo no sé. Yo estoy por comenzar a creer lo que me dijo doña Soledad. Que eso es una brujería que me pudo haber hecho alguna de las mozas del José. Y le cayó pues a la niña. Ay, no. Yo he oído de esos casos. Y siempre le cae al más débil. Es que la envidia es cosa grave, ¿no? Además, esa mujer es de las que no se mide en nada con tal de conseguir lo que quiere. ¿Y usted no ha pensado llevar a la niña de un experto para que le diga a ver qué es lo que le pasa? Yo no creo en esos médicos. Además de que no saben nada, cobran muchísimo por dar fórmulas. Y lo que hay es un entierro. Y eso hay que solucionarlo es con cosas naturales, de forma natural. ¿Y entonces qué piensa hacer? Porque eso hay que moverse rapidito, porque ese tipo de cosas no son normales. Pero yo sé quién la puede ayudar. ¿Quién? Esa mujer sabe mucho. Ella hasta de eso la puede sacar. ¡Ese niño! ¡Ese niño! ¡No te amo! Niña, esto no se le puede dar más largas. A esta niña le hicieron un trabajo demasiado feo. Yo no voy a hablar con la verdad. Ese trabajo lo hizo un sabio. Alguien que trabaja la brujería mala, de la más mala. Trabaja con el de abajo. Hay que hacer un trabajo muy grande para sacarla de ahí. Buenas, don José. Lo que pasa es que yo me tomé el atrevimiento de invitar al sacerdote, pues para ver si les puedo ayudar con lo de la niña. La verdad es que yo estaba muy preocupado y todos aquí en el pueblo también, pues usted sabe que nosotros conocemos a la niña Marta desde hace mucho tiempo. Y yo pienso que una segunda opinión les haría bien. Además, el padrecito sabe mucho de esas cosas. Y él sabe curar todos esos males con la ayuda de Dios. No, 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 ni mierda. Mi hija no necesita ayuda de nadie. Mi hija está bien. Ya no necesita ayuda de ustedes, ni necesita nada. Ella ya la están tratando. Y ni piensa que lo puede arreglar. ¿Entendió? Mijo, ¿qué pasa? Buenas, doña María. Pues, lo que pasa es que yo invité al sacerdote para ver si les puedo ayudar con lo de Martica. José, déjelos entrar. Mire a la niña cómo está y una ayuda de más no sobra. Escúchame bien, Amalia. A estos tipos no me lo vas a dejar entrar. ¿Me entendió?
No me vas a garantizar estos tipos. Mi hija no necesita nada. Yo no quiero estar huevoneando con esta gente. Ella no necesita ni rezo ni caridad de nadie. ¿Me entendió? A sacarla de ahí. Dice Nani. Dice Nani. Sacarla de ahí. Amalia, ¿por qué tiene amarrada a la niña? Vos es el que la cuida y dijo que era lo mejor. Es que ella no hace sino golpear así lastimarse. Mírala cómo está y la verdad yo ya no sé qué hacer. No sabe de mí. No sabe de mí. Que sabe de mí.